Hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente a todos ustedes en este momento que queremos compartir este regalo del Señor, momentos de paz con la Divina Misericordia. Queremos pues que ustedes nos abran, no solo la audiencia del televisor, la frecuencia, sino también su corazón y su mente. Yo sé que estos espacios de reflexión nos ayudan mucho a todos y muchos nos lo han manifestado. Y con ese espíritu de servirles, ayudarles en su vida espiritual, de que podamos darles una palabra en nombre del Señor Jesús, eso nos alienta. Y que ustedes, igual que nosotros, aprovechemos estas reflexiones para crecer en nuestro espíritu, en nuestro amor a Jesucristo, en su divina misericordia. Por eso estamos con ustedes compartiendo y les agradecemos su fiel sintonía a este programa Momentos de Paz con la Divina Misericordia a través de Suyapa TV. Que Dios les bendiga grandemente y que sea una bendición el compartir este tema con ustedes. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias, Padre. Y agradecida siempre, hermanos, por estar con ustedes, ¿verdad? Compartiendo este espacio donde podemos nosotros compartir la palabra del Señor. Ana Telmita, bienvenida. Buenas, sobre todo hermanos, bendecida, bendecida totalmente porque, y sobre todo hoy quiero mandar un súper saludo a todos aquellos devotos de la Divina Misericordia que nos visitan una vez al mes ahí en la San Martín de Porres, porque pasan súper pendientes de este programa y sobre todo a ellos yo les deseo las máximas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Así es, nosotros también nos unimos a esa alegría y a esas bendiciones para todos ustedes. Bienvenido también, Jorgito. Bueno, gracias, Padre. Igual, gracias. Siempre bendecido estar aquí con ustedes, pero también deseándole a cada uno de sus familias que tengan amor, misericordia y sobre todo paz en sus corazones. Que así sea. Bien, hermanos y hermanas, pues compartimos este tema. Jesús nos conduce a la verdad. Él es la verdad. Por eso no podemos poner entre juicio esta verdad. Aunque el mundo se anteponga a esta verdad y quiera ocultar, quiera retirar a Dios, ¿verdad? En los signos, ¿verdad? De la cruz, de la palabra, de una oración, en un parlamento, donde sea, Dios permanece. Ya Santa Teresa nos dice, ¿verdad? Todo se muda, todo pasa, Dios permanece, Dios basta y solo Dios nos basta. Para nosotros los creyentes, nos alegramos de celebrar que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Nos alegramos de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y así lo creemos y no dudamos. Y contagiemos eso sí a esos incrédulos, porque parece que se está volviendo una profesión en algunos, ¿verdad? Pero claro, es porque no queremos nada de cambios en nuestra vida. Es que queremos una vida disoluta, es porque queremos una vida cómoda. Dios nos desacomoda, Dios nos exige. Mira, Dios nos cambia la vida y nos desacomoda en nuestro pensar y actuar. Por eso, esta verdad permanecerá por siempre. Y si nosotros la callamos, otros la gritarán. ¿Qué nos dice la palabra en torno a esta reflexión? Jesús que nos conduce a la verdad, porque Él es la verdad misma. Del Evangelio según San Juan. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en Él. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos, si perseveran en mí, en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, porque dices, ustedes serán libres. Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El hijo, en cambio, permanecerá para que siempre se quedará en la casa para siempre. El hijo, en cambio, permanecerá para siempre. Por tanto, si el hijo les hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre. Y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos,
le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios. ¿Y ustedes quieren matarme? Esto no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta palabra yo creo que un ejercicio que podríamos hacer, si realmente queremos la verdad, repasemos los 10 mandamientos. Miremos si realmente estamos cumpliendo. Y de repente me van a decir, pero Jorge, es que esos 10 mandamientos, pero es que esos 10 mandamientos nos hacen más bien libres. Nos dan la verdad completa. Y parece, mucha gente pensaría que son como ataduras, ¿verdad? Pero no, claro, más bien no. Vivir en libertad. Más bien vivir en libertad nos hace. Y yo creo que aquí es el punto. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero de boca, pero con nuestras acciones ya no lo. Antitestimonio. Así es. Ya vamos a ver en esta hermosa reflexión del Papa Francisco sobre este pasaje. Y claro, Jesús se encontró con gente opuesta totalmente a su mensaje, a su palabra, y todos trataban de tergiversarlo, aunque él transmitía la verdad. Pero se enredaban en añadiduras, en cosas, ¿verdad?, que no son consistentes. Y Jesús no solo rebatía eso, sino que les iluminaba. Pero cuando uno es ciego, o, ¿verdad?, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o sordo, el que se hace el sordo, no le entra nada. Entonces, estos escribas y fariseos, y también muchos judíos de su época, pues se cerraron al mensaje, y todo lo que Jesús decía era negativo. Claro. Pero, ¿verdad?, el mensaje es claro. ¿Qué nos dice el Papa en torno a esto? Los doctores de la ley no entendían la alegría de la promesa, no entendían la alegría de la esperanza, no entendían la alegría de la alianza, no entendían, no sabían ser felices, porque habían perdido el sentido de la felicidad, que solamente viene de la fe. Nuestro padre Abraham ha sido capaz de ser feliz porque tenía fe. Se ha hecho justo en la fe. Estos habían perdido la fe. Eran doctores de la ley, pero sin fe. Y aún más, habían perdido la ley, porque el centro de la ley es el amor por Dios y por el prójimo. Esta es la vida sin fe en Dios, sin confianza en Dios, sin esperanza en Dios. Y su corazón estaba petrificado. De este modo, es triste ser creyente sin alegría, y no hay alegría cuando no hay fe, cuando no hay esperanza, cuando no hay ley. La alegría de la fe, la alegría del Evangelio, es el criterio de la fe de una persona. Sin alegría, esta persona no es un verdadero creyente. La gracia de poder ver el día de Jesús cuando nos encontremos con Él, y la gracia de la alegría. Este es un mensaje tan lindo que nosotros, no sé por qué, como cristianos en realidad somos antitestimonio, porque siempre andamos buscando excusas cuando tenemos que estar en las cosas de Dios. No nos gusta dedicarle tiempo al Señor, y el Señor nos está diciendo que si nosotros sin Él no somos felices. Necesitamos cambiar nuestra mente, ver la mente, ver el mundo con ojos de amor y de fe, así como lo hizo el Señor Jesús. Tenemos que tener ese cambio, esa conversión, porque si no seguimos viendo las cosas con ojos del mundo, definitivamente nunca vamos a encontrar la felicidad. Sí, interesante esta reflexión, porque nos pone en un contexto, y creo que en nuestra vida también personal nos hemos encontrado con hermanos y hermanas que han perdido la alegría porque han perdido la fe, y su vida es una tristeza de verdad. Pues el Papa recuerda, los doctores de la ley no entendían la alegría de la promesa, no entendían la alegría de la esperanza, no entendían la alegría de la alianza, no entendían. No sabían ser felices, ¿verdad? Porque habían perdido el sentido de la felicidad, que solamente viene de la fe.
Mire cómo se, es que todo se relaciona, es que la fe, ¿verdad? No es ahí, ¿verdad? Un ingrediente, ¿verdad? Más, sino es fundamental en nuestra vida. Y cómo esta fe nos lleva a la alegría, nos lleva a la esperanza, nos lleva a la confianza en Dios. En los acontecimientos incluso más difíciles de nuestra vida, la fe es una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Dios encontramos la respuesta, porque Él nos manifiesta la verdad. Entonces, la fe se alimenta también de esa esperanza, de esa caridad, pero hay una realidad también que hace parte de esta vida nuestra, la alegría de creer, ¿verdad? Que nos lleva a la felicidad. Una felicidad que no es en las cosas ni en cómo andamos de humor en el día, sino es ese gozo que nos da el saber de que estamos con Dios, de que Dios está con nosotros, de que este problema va a pasar, que esta dificultad va a pasar, que este dolor va a ser sanado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y que anhelamos esa alegría del cielo, ¿verdad? Okay. Estar siendo parte de ese coro de los ángeles. Entonces, todo esto nos alimenta y le da sentido a nuestra vida. Pero cuando todo esto se pierde, como dice, se pierde la felicidad. Dios es la felicidad plena. Y cuando somos tan rigoristas, cuando somos tan literalistas, ¿verdad? Tan fundamentalistas, pues se pierde todo esta alegría, este gozo, esta esperanza, esta felicidad. Entonces Dios nos da esta felicidad, pero en la medida en que nos abrimos desde la fe al Señor. Entonces cada día hay que abrirnos a la alegría. Nunca un santo fue triste, porque dice que un santo triste es un triste santo. Y no tendría ningún devoto, ¿verdad? Porque le echaría carrera a todo el mundo. Los santos, a pesar de todas las cruces, de las pruebas, de las incomprensiones, de todo, nunca perdieron la alegría, porque es una característica del cristiano. Y el verdadero discípulo, la alegría. ¿Y quién nos trae la alegría? El Evangelio de Jesucristo. La alegría del Evangelio, como nos lo canta el cardenal, ¿verdad? Él es la alegría. Aunque estemos humanamente tristes, ¿verdad? O por algún acontecimiento, la alegría es el Señor. Él nos trae mucha alegría. Bien, vamos a llenarnos de alegría haciendo una pausa y ya retornamos. Bien, hermanos y hermanas, qué bien, ¿verdad? La alegría del Evangelio. Qué bonito es acoger la palabra. Qué bonito es tener apertura, un corazón no petrificado, sino un corazón palpitante de amor por el Señor. No somos esclavos. Cristo nos ha liberado. Pero cuando nos sometemos al pecado, sí, nos volvemos esclavos. A veces somos esclavos de nuestras ideas y todo eso. Pero con Cristo eso ha desaparecido, pero tiene que ser una realidad en nosotros, porque si nos seguimos sometiendo al pecado, seguiremos siendo esclavos, aunque Cristo lo que nos queda hacer es ver hombres y mujeres libres de verdad. Pero esa libertad la vamos a vivir en la medida que nos adherimos al que nos da la libertad, Jesucristo. ¿Qué nos dice el catecismo en esta reflexión de que Jesús nos conduce a la verdad? En el catecismo del 2465 nos dice: el Antiguo Testamento lo proclama. Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad. Su ley es verdad. Tu verdad de edad en edad, puesto que Dios es el veraz. Los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Y hermano, aquí nos dice los pueblos, o sea, nosotros como cristianos, debemos vivir en verdad. Yo siempre, le digo a los jóvenes, por ejemplo, usted no puede vivir en verdad solo aquí en estas cuatro paredes en la iglesia. Tiene que vivir en verdad en su colegio, en su trabajo, con sus amigos, con sus vecinos. Tiene que ser de una sola línea, no puede andar con varias matices. Tenemos que proclamar la verdad. Dios es fuente de toda verdad, su ley es la verdad, su palabra es la verdad, sus mandamientos, ¿verdad? Que es la ley, nosotros mismos, ¿verdad? Dios es una verdad en nosotros, porque existimos nosotros.
Y la palabra dice que hemos sido creados de imagen y semejanza. Es una verdad. Lo creemos, lo vivimos. Entonces, el amor de Dios es una verdad. Pero hay que darle apertura total a esta verdad, a esta palabra que nos confirma en la verdad. ¿Qué nos sigue diciendo el Catecismo? El Catecismo 2466. En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo, la verdad. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sí, sí, no, no. Está más claro, ¿verdad? No puede ser. Porque o le damos el sí o le damos el definitivo no, ¿verdad? Porque así dice en su palabra, que o los quiere fríos o calientes, pero el tibio lo vomita, ¿verdad? Sí. Oye, sí, el problema es que al hablar uno debe decir sí o no. Es que uno debe ser claro en su posición, ¿verdad? O sea, el Señor es de palabra, es de rectitud. Él dice, yo soy la verdad, la vida. Entonces, un cristiano que verdaderamente no tiene, o sea, la firme creencia en seguir los pasos de Jesús, no es un cristiano. Es un cristiano de palabra nada más. No tiene, o sea, uno tiene que dar en cada pensamiento, en cada acción, demostrar ese amor que de Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que es exactamente, la verdad, que es la palabra del Señor. No hay otra. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claramente, Él es la verdad revelada, que se manifestó en plenitud. Pero, ¿qué pasa con los que dicen no? Bueno, desde la libertad lo pueden hacer. Y porque Dios no nos obliga a creer. Eso sí, porque entonces no sería fe, sería obligación. Él nos se revela, Él se manifiesta. Y nosotros nos unimos a esa verdad o la rechazamos. Pero ¿quién gana? Nosotros. ¿Quién pierde? Nosotros, si nos negamos, porque andaremos engañados en la vida. Por eso hay que decir sí o no. Esas verdades a medias no existen. O es verdad o es mentira, pero mentira. Medias verdades no existen. Pero a veces nosotros nos gusta hacer así, ¿verdad? Como, sí, quedar bien pero con no. Todo. Entonces, ¿en qué quedamos? No, Él es un sí, dice Cristo, es el sí de Dios para nosotros. Ojalá que nosotros seamos un sí para Él. Un no al pecado, eso sí, ¿verdad? Un no a la incredulidad. Pero a Él siempre sí, porque Él es un sí eterno. María nos enseñó también, el sí de María fue para siempre. Y ese sí implicó toda su vida, el dolor, la cruz, la espada, todo eso que atravesó su corazón. Pero el sí lo mantuvo hasta el final. No es cuando estoy bien, es que sí, digo que sí a Dios. Pero cuando estoy mal, le digo que no. Y hay hermanos y hermanas que lamentablemente llegan a esas oscuridades de su vida en la fe. Y que cuando algo no coincide con sus deseos y criterios, se atreven a decir, ya no creo en Dios, ya, bueno, muchas cosas. Pero, hermano, usted es el que pierde. De verdad, uno es el que pierde, porque sin Él somos nada. Él lo dice. Y así es, entonces, experimentamos en nuestra vida ese sí de Dios. Entonces, nosotros debe ser una respuesta de sí. A ejemplo de todos estos santos y santas y de todos estos hombres de la Sagrada Escritura, mujeres de la Sagrada Escritura. Lo que nos enseñan es su vida de fe. La lectura vera de su vida desde la fe. Santa Faustina, una mujer, ¿verdad?, que fue llenada de fe, pero que le tocó purificarse también. Pasó por tantas cosas. Porque es cierto, la fe si no se prueba, no es fe, ¿verdad? Porque la fe, para que sea auténtica, tiene que purificarse como el oro en el crisol. Ya lo vemos en el numeral 64 de Santa Faustina, que dice que un día la Madre Superiora, deseando complacerme, me dio el permiso de ir en compañía de otra hermana a Calguaria para hacer el llamado paseo de los caminitos. Me alegré mucho. Debíamos ir en barco, a pesar de que estaba tan cerca, pero tal fue el deseo de la Madre Superiora. Por la noche me dijo Jesús, yo deseo que te quedes en casa.
contesté: Jesús, ya todo está preparado. Debemos salir por la mañana. ¿Qué voy a hacer ahora? Y el Señor me contestó: esta excursión causará daño a tu alma. Contesté a Jesús: tú puedes siempre remediarlo. Dispón las circunstancias de tal forma que sea tu voluntad. En este momento se oyó la campanilla para el descanso y con una mirada saludé a Jesús y fui a la celda. Esta lectura siempre me ha llamado la atención porque digo yo, en las cosas más mínimas, en las cosas más chiquitas, el Señor anda cuidando mi alma. Y lo vamos a ver en el segundo. Pero es increíble que el Señor en las cosas, en un viaje, en una ida, y le dice, no, no quiero que salga, porque vas a dañar tu alma. ¿Cómo nos cuida el Señor? ¿Cómo nos llena de verdad? ¿Y cómo nos ilumina en nuestro camino? Y a veces hay mucha terquedad en nosotros, a veces como que todo se alinea para que no vayamos a tal cosa, porque algo va a ocurrir, o algo nos va a pasar, entonces o nos retrasamos unos minutos. Yo viví una experiencia que es muy sencilla, pero igual inspirada en Santa Faustina. Mira, una vez yo estábamos, cuando yo era sacerdote que servía en Reitoca, un día pasó algo, ¿verdad? El padre se adelantó, el padre que estaba conmigo se vino adelante. Yo me retrasé un poco porque traía a mi mamá a consulta. Y cuando yo llego a la parroquia, el padre ya se había venido. Y adelante habían unos asaltantes y lo habían asaltado a él y a las personas que venían. Y atrás, más atrás, veníamos nosotros. Entonces mi hermano nos vino a encaminar. Bueno, y a nosotros no nos pasó nada. A ellos, ¿verdad? Entonces digo, no es que no es una maldad para decir, ah, bueno, pero mire, ¿cómo Dios a veces divide las pruebas, ¿verdad? Que en aquel momento le tocó al padre. Y a nosotros, yo veía mi hermano, y sí, estaban los maleantes, pero no nos pasó nada a nosotros. Nos dejaron pasar, veníamos más acompañados. Y a ellos, y yo no creía, hasta después fue que nos dijo que le habían asaltado y le habían quitado todo lo que traían. Y nosotros en ese momento no. O sea, a veces circunstancias así, ¿verdad? Que hace una lectura de fe y dice, bueno, pues no me tocaba a mí, ¿verdad? Sí. Y por algo me retrasé en una cosa. A veces también en otras cosas de la vida, sí, yo digo, a veces nosotros como que ponemos, atentamos a Dios no escuchando su voluntad. Porque ese paseo te va a hacer daño a tu alma. El Señor le estaba previniendo, ¿verdad? Y a veces nosotros no hacemos caso a esa voz de la conciencia, esa voz interior, algo. Entonces nos empeñamos en que sí, y sí, ¿verdad? Como yo lo digo, como yo lo quiero. Uh-huh. Y Dios tiene debe tener la última palabra. Entonces, qué bueno saber discernir eso. Sí. Y escuchar esa voz de Dios que dice, no, espérate un momento, no es el tiempo. Uh-huh. Tantas cosas. Y así es como, porque Dios siempre se encarga de proteger. Pero cuando a veces no le hacemos caso, entonces decimos, no. ¿Verdad? Me voy y ahí está el resultado, ¿verdad? Totalmente trágico. Entonces, qué bonito saber escuchar y leer la vida, los acontecimientos, una cosa pequeña pero sencilla, también puesta en manos de Dios, diferente. En el numeral 64, dando seguimiento, dice: yo estaba segura de que no saldríamos, aunque estaba hasta el momento no había ningún obstáculo que nos los impidiera. Primero debíamos recibir la Santa Comunión y salir enseguida después del agradecimiento. De repente, durante la Santa Comunión, la espléndida mañana que hacía cambió completamente. Sin saber de dónde, vinieron las nubes y cubrieron todo el cielo. Y empezó una lluvia torrencial. Todos se extrañaban, ya que un día tan bello, ¿quién podía esperar la lluvia y que cambiara así en tan poco tiempo? La Madre Superiora me dice: ¿cuánto siento que ustedes, hermanas, no puedan ir? Contesté: querida madre, no importa que no podamos ir. La voluntad de Dios es que nos quedemos en casa. Sin embargo, nadie sabía que era un claro deseo de Jesús que me quedara en casa. Pasé todo el día en el recogimiento y la meditación. Agradecí al Señor por haberme hecho quedar en casa. En aquel día Dios me concedió muchas consolaciones celestiales. Yo creo que aquí podríamos preguntarlo, pero ¿de qué malo tendría ir a un paseo? Ir al Picacho, ¿de qué malo tiene ir? Ir a la Tigra. Pero es lo que usted decía, padre, el Padre Celestial nos va cuidando. Tal vez una mala mirada,
algo que hay, que accidente, vamos a cosa, tanta cosa. Y yo creo que aquí es la verdad, porque como decía el padre, muchas veces decimos, va, que yo quiero una novia, padre, dame una novia, que no sé qué, yo no quiero estar solo. Y como que el padre, vaya pues, te mando y allá. Y después ya, se arrepiente. Ya no la quiero, ya no la soporto. Y después se arrepiente. Bien, hermanos, qué bonito esta vida de fe cotidiana. Y estos ejemplos nos encontramos diariamente. Entonces, solo hay que ser obedientes. Sí. O sea, el que obedece, sí, a Dios no se equivoca, ¿verdad? Porque Dios sabe gobernar nuestra vida, sabe guiarnos. Entonces, obedezcamos su palabra, dejémonos guiar por la fe y esas nociones del Espíritu, ¿verdad? Que Dios nos previene muchas veces y no hacemos caso a esa voz interior, ¿verdad? Esos signos de Dios y nos atrevemos a desafiar a Dios haciendo cosas que no están en su plan para nosotros. Hermanos, que Dios ilumine su vida, guíe su vida, sus pasos, les protege y la divina misericordia los llene de su gran misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.